Hola, ¿qué tal, televidentes de CNC Valledupar? Bienvenidos a un nuevo clip informativo para hoy, lunes 21 de junio. Nos encontramos desde el municipio de Manaure, Cesar. Los moradores del municipio de Manaure, Cesar, denuncian el acto violento en el que perdieron la vida a Abilio José Soto Guevara y Luz Olarte en medio de un procedimiento policial. La comunidad y familiares de las víctimas exigen que se haga justicia. Y la sargento esa alzada allá, que le dio orden al pelado que le disparara, porque ese, el otro policía no iba a disparar, sí, porque les da la gana. Igual la policía siempre ha hecho eso, abuso con todo el mundo. Ustedes son miserables, no tienen perdón de Dios. Me acabaron con mi madre de la peor manera. Un retén allá abajo, mi sobrino iba pasando, en ese momento no le pararon y le dispararon por la espalda. Incluso cuando nosotros llegamos, mi sobrino estaba agonizando y los policías estaban sin hacer nada, sin venir a buscar ayuda, porque lo de ellos era matarlo. Estamos organizando todo el esquema para garantizarle todos los derechos, los deberes que se tienen para esclarecer todo este proceso. De igual manera se activaron los entes de investigación, que van a fortalecer la investigación y poder dar la transparencia a la misma, en este caso que es disciplina, control interno y juzgado penal militar. Toda persona mayor de 40 años podrá recibir la vacuna contra el COVID-19. Pueden acudir a cualquier punto de vacunación solamente presentando su cédula. No es necesario que estén en la plataforma Mi Vacuna. La viceministra de Educación, Constanza Alarcón, estuvo de visita en el corregimiento de Vadillo, al norte de Valledupar, donde se reunió con los rectores y los funcionarios de la Secretaría de Educación para hablar sobre el regreso a clases a partir del segundo semestre del presente año. Acordamos hacer una mesa de trabajo amplia con los rectores para trabajar el tema de flexibilidad curricular. Vamos a incluir los temas de evaluación, de planeación. En el municipio de La Jagua de Ibirico instalaron 280 alarmas comunitarias en 18 barrios del sector urbano. Dos hechos violentos se registraron en las últimas horas en Valledupar. Uno de los casos sucedió en el 25 de diciembre, donde fue asesinado un indígena de 16 años de edad, quien recibió varios impactos con arma de fuego. El otro hecho sucedió en el barrio La Victoria de la capital del Cesar, en donde fue asesinado Edwin Acosta. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal en Valledupar. Un hombre identificado como Luis Alberto Yepes fue asesinado a bala en hecho ocurrido en el municipio de Bosconia, Cesar, mientras se encontraba departiendo con varias personas. Una mujer identificada como Sauris Herrera Díaz, de 27 años de edad, fue apuñalada al parecer por su compañero sentimental en 18 ocasiones en medio de una riña. La afectada fue trasladada hacia la clínica Santa Isabel de la capital del Cesar. Un menor de 17 años decidió quitarse la vida mediante ahorcamiento en hecho ocurrido en el barrio Los Fundadores de la capital del Cesar.